Bueno, la verdad, lo primero que quiero decir es que es un gustazo estar acá. Obviamente me siento como en casa, porque integro este grupo político. Sé que aquí, en este barrio, en el CH, en donde también viví unos cuantos años y nacieron mis dos hijos acá muy cerquita, a la vueltita, se ha formado un gran grupo de trabajo. Se ha tenido además un muy buen resultado en la elección interna y seguro se van a seguir teniendo muy buenos resultados. Así que por todo eso es un placer estar acá. Compartir mesa con Paul Ruiz, quien ya lo conocí en épocas de la Secretaría Nacional de Drogas, porque él trabajaba específicamente con algo que a nosotros nos preocupaba mucho y no es tan fácil de instalar a nivel social, que es los perjuicios del consumo de alcohol. Una sustancia que es, bueno, junto con el consumo de tabaco, los que producen una mayor carga de enfermedad y de mortalidad a nivel mundial y en nuestro país en particular, pero que habitualmente no se considera, a veces ni siquiera se consideran drogas, más allá de que tienen todas las características de ser sustancias psicoactivas, de afectar el sistema nervioso central y de generar adicciones, por supuesto, y otras enfermedades derivadas, pero están muy naturalizadas porque, bueno, el mercado y las leyes las han aceptado. Más allá de que con el tabaco, en los gobiernos Frente Amplista se hizo un enorme trabajo de la mano del liderazgo de Tabaré Vázquez y hubo un gran cambio cultural que hoy se ve en un muy importante descenso de los índices de consumo, en el tema alcohol queda mucho camino por recorrer. Sin estigmatizar el alcohol, sin estigmatizar a las personas que lo consumen, pero tenemos algunos indicadores, en particular el comienzo muy temprano en adolescentes, que siguen siendo enormes desafíos. Y en eso, y no me meto mucho más porque este es un tema que seguramente Paul va a abordar, fue para nosotros un referente y un apoyo. Desde la academia, porque si hay algo que es una clave, es que las políticas públicas puedan dialogar, puedan escuchar y puedan tomar los insumos e implementarlos que provienen de la academia, es decir, insumos basados en evidencia, como se dice, que muchas veces en algunas políticas y en particular en estos temas que vamos a abordar hoy, no necesariamente han estado en la primera línea. Yo les quiero hablar básicamente de la arista de la seguridad pública y la convivencia ciudadana de estos temas, y seguramente Paul va a abordar otros componentes que tienen más que ver con la salud, ¿sí? Son estos, junto con la arista social, son tres componentes del problema de las drogas que están arriba de la mesa y que somos muy conscientes de que deben ser abordados juntos, que no se puede eliminar uno de estos problemas o que no se los puede ver como problemas inconexos. Somos seres biopsicosociales y eso tiene que estar, por supuesto, arriba de la mesa. Y les quiero hablar básicamente de tres puntos, a ver si me da el tiempo y logro tener la capacidad de síntesis suficiente. El primero es, por qué este es un tema relevante para el país, no solamente por las encuestas, aunque las encuestas nos hablan de eso, pero también por qué debe ser un tema muy relevante para la izquierda, por qué debe ser un tema muy importante desde una visión progresista de la política y de la sociedad uruguaya y del gobierno, y no siempre lo ha sido. ¿Qué nos está pasando hoy con la seguridad pública? ¿Cómo estamos como sociedad con respecto a este tema? Y finalmente, comentarles un poco cuáles son los lineamientos programáticos que hemos construido en la Comisión Nacional y en particular en la Unidad Temática de Seguridad Pública. Todas las principales corrientes políticas de la modernidad, incluyendo al marxismo, en el siglo XIX pensaron que con más democracia, con derechos políticos y con un razonable acceso al bienestar económico, las sociedades iban a progresar. No estaba arriba de la mesa realmente que el conflicto criminal, que la violencia, que el delito fuera a ser un gran desafío de nuestras sociedades. Y de hecho, si ustedes piensan en el pensamiento de izquierda, en lo que han sido los programas de las distintas izquierdas en el mundo, el tema de seguridad pública no necesariamente aparece en la primera línea. Más bien,
la seguridad y la convivencia se ve como algo que se va a alcanzar como producto de, como consecuencia de la equidad social y de la distribución y del acceso al bienestar. Como que si resolvemos los dilemas socioeconómicos y en particular las desigualdades, no habría razones para que no haya criminalidad. Sin embargo, el siglo XXI y en particular la situación en Latinoamérica nos advierten que aunque seamos capaces de generar procesos de inclusión y de superación de la pobreza, eso no necesariamente disminuye los niveles de criminalidad. Y entonces ahí como izquierda nos interpela, porque sin duda que es cierto que la violencia y la criminalidad tienen nexos con la desigualdad, con la exclusión y con la pobreza. Pero también es cierto que hay algunas dinámicas que son específicas que deben ser atendidas con políticas de seguridad y que garantizar la aplicación de la ley, que perseguir el delito, que proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos es también defender los derechos humanos. Y que las clases populares que nosotros como izquierda apuntamos a representar y sin duda representamos en buena medida, tienen a este tema de la violencia y la criminalidad como una de sus principales angustias. Porque cuando vemos la realidad de la criminalidad, lo que nos encontramos es que pega especialmente, que son los sectores populares, que son los barrios populares, que son los hogares de menores ingresos, los que más sufren esta realidad. ¿Por qué? Porque hay una concentración de la criminalidad en algunos barrios en particular. La diferencia en términos de indicadores es tremenda. O sea, si nosotros vemos la tasa de homicidios que tiene Uruguay a nivel general, anda por los 11, 12 cada 100.000 habitantes. Cuando hacemos zoom en el mapa, vemos que aquí en los barrios de la costa, por ejemplo, y en el centro y demás, tenemos tasas de homicidio, menores al 1 cada 100.000 habitantes. Pero nos tomamos un 526 acá, o un 486, y nos vamos en 25 o 30 minutos a la periferia de Montevideo, y nos encontramos con barrios donde tenemos 30 y 40 cada 100.000 habitantes. Se multiplica a ese nivel. Piensen ustedes cuántos indicadores sociales cambian tanto, son tan sensibles a la ubicación territorial. Porque además hay un cierto mercado de servicios, de protección, de seguridad, de alarmas, de rejas y demás, que también dependen de la capacidad de pago. Es cierto que la policía llega a todos lados, pero la seguridad privada cada vez es mayor, el gasto privado en seguridad cada vez es mayor. Y ahí es donde los hogares de menores ingresos quedan en desventaja. Entonces, pensar en términos de equidad social también es pensar en términos de seguridad. Un partido como el Frente Amplio, que tiene como vocación y como principio defender los intereses populares y generar equidad social, tiene que incorporar este tema como un tema ineludible. A nosotros en el comienzo del primer bosquejo del programa del Frente Amplio, un poquito nos costó que apareciera la palabra seguridad. Porque nuevamente, desde la izquierda a veces identificamos seguridad con represión o con una versión simplificada de la represión o del despliegue de los que el marxismo tradicionalmente consideró los aparatos represivos del Estado. Sin embargo, pensar en una democracia que se profundiza, que se extiende, que se proyecta al futuro, sin protección de la vida, sin protección de la circulación de las personas, sin protección del patrimonio, de los pequeños y medianos comercios y negocios que hay en nuestro país, es imposible. Para profundizar la democracia tenemos que garantizar seguridad. Y cuando nosotros vemos los procesos de debilitamiento de las democracias latinoamericanas en el siglo XXI, vemos que el fenómeno de la inseguridad es uno de los de las vertientes por las cuales crecen los autoritarismos. Cuando los partidos democráticos no son capaces de garantizar niveles de seguridad básicos y razonables para una enorme mayoría de las personas, lo que crecen son los autoritarismos.
porque la sociedad de alguna manera deja de creer, deja de confiar en el sistema político como un medio para resolver su problema, y entonces está dispuesto a que, bueno, a que las instituciones propias de la democracia, que el Estado de Derecho sea suspendido por un tiempo, o quizás permanentemente, como medio para que finalmente la violencia y la criminalidad disminuya. Y el caso prototípico de esto es el caso de El Salvador, ¿sí? Donde había un sistema de partidos robustos y eso fue completamente erosionado por una propuesta que hoy satisface en el corto plazo las necesidades de la población, pero que se ha llevado puesto el Estado de Derecho. O sea, donde no hay juicios transparentes, donde hay juicios masivos, donde se encarcela básicamente por porte de cara. Eso ha generado un descenso muy importante de la violencia. ¿Pero a qué costo? O pensemos en Ecuador, un país tradicionalmente pacífico, con tasas de criminalidad bajas. Hoy está en juego la democracia ecuatoriana y la sociedad, de alguna manera, nuevamente está dispuesta a suspender ciertas garantías civiles y constitucionales para que disminuya la violencia. Entonces, si el camino, por supuesto, para nosotros, por principios, no es el autoritarismo, no es avasallar las instituciones, lo que tenemos que hacer es anticiparnos y fortalecer a las instituciones bajo el principio de que deben ser efectivas para pacificar la sociedad. Si las instituciones públicas no logran el cometido de pacificar la sociedad, tarde o temprano se van a terminar erosionando. Por eso, estos dos pilares de la equidad y la igualdad social y de la profundización de la democracia en Latinoamérica del siglo XXI dependen profundamente de la posibilidad de controlar el delito, la violencia y la criminalidad. Eso es, como creo que es algo ya aceptado realmente para la izquierda, pero que lo tenemos que asumir. Y que nosotros estamos convencidos de que la institucionalidad democrática es un buen camino para combatir a la delincuencia. Que lo que necesitamos es, bueno, recursos adecuados, políticas adecuadas y mayor conocimiento aplicado. Aprender de las experiencias, de lo que ha servido y de lo que no ha servido. Fíjense ustedes, porque además en esta falsa dicotomía entre inclusión social y represión, nosotros transitamos estos años por un gobierno liderado por el herrerismo que se acuerdan que llegó con el concepto de fortalecer a la autoridad. Ese era el concepto, ejercicio de la autoridad en base a la firmeza, a la aplicación de penas, al despliegue de la policía. Sin embargo, la élite política que ha conducido este gobierno, que ha llevado adelante las instituciones públicas, ha estado sistemáticamente cuestionada por el convencimiento y la aplicación de la ley en las propias instituciones y en el mandato político. Entonces, ¿cómo es posible, porque esto también es un fenómeno típicamente latinoamericano, cómo es posible que unas élites políticas se embanderen con el combate a la criminalidad cuando en sus propias filas se producen de manera frecuente hechos de corrupción, irregularidades e ilícitos? Y cuando la respuesta a esos ilícitos que cometen los poderosos, que se cometen en el entorno de los círculos de poder, es reubicarlos en otra área del Estado, como hoy conocimos un embajador que está ganando $20,000 por mes después de haber pasado irregularmente y quizás ilegalmente, porque esto lo debería investigar la justicia, un expediente a Torre Ejecutiva para que fuera destruido en parte, modificado. Jerarcas que se coordinaron para ocultar la información a la justicia y hoy están en paz en comisión, en organismos importantes. Entonces, ¿cómo es posible sostener el principio de la autoridad y aplicar la ley hacia los otros si no soy capaz de aplicarla con los que están cerca mío? Y si no soy el más duro a la hora de cuestionar a los que no la aplican en el entorno del poder. Esa disociación, que me parece que viene a cuento de manera muy oportuna el discurso de Yamandú en la convención partidaria, si la autoridad política no se rige por la honestidad en el cumplimiento de la ley, difícilmente
la legitimidad en la aplicación de la ley en general en toda la sociedad pueda sostenerse. Si no, lo que entramos es en la dicotomía de que persigo con mucha dureza los delitos de la pobreza y soy muy laxo, muy contemplativo y muy tolerante para cuestionar y perseguir los delitos del poder. Y fíjense ustedes que también los cuestionamientos que sistemáticamente aparecen, por ejemplo, sobre fiscalía, están asociados a esto. ¿Cuándo se cuestiona a la fiscalía y a los fiscales? Cuando hay investigaciones sobre los poderosos, sobre el delito económico, sobre los delitos de lesa humanidad. Cuando la justicia penal toca esos intereses es donde se activan los resortes. ¿Qué nos pasa en seguridad pública? O sea, ¿cuál es la magnitud y las características del problema que tenemos en seguridad pública? Desde el gobierno se intenta, para mí torpemente, instalar la idea de que por primera vez desde la recuperación democrática hay un cambio de tendencia. Sin embargo, cuando uno analiza el conjunto de los delitos, porque hay muchos que desde el oficialismo hablan de la baja de todos los delitos, se encuentra que, lamentablemente, porque ojalá fuera distinto, los homicidios no han descendido, más bien se han incrementado, y es muy claro en términos estadísticos que este va a ser el periodo del quinquenio con mayor gravedad en la violencia letal, en la violencia homicida. Y en el día de ayer conocimos cifras oficiales de las denuncias de ataques sexuales y de violencia basada en género, que ambas se han incrementado sostenidamente. Entonces, cuando esos indicadores están a la vista, cuando son cifras oficiales, ¿cómo se puede seguir sosteniendo que estamos ante un cambio? Es cierto, hay una oscilación a la baja en algunos delitos, en las denuncias de algunos delitos como son hurtos y rapiñas, que sin duda son delitos muy sensibles para la sociedad uruguaya, que afectan la vida y la convivencia. Sin embargo, estamos, bueno, en una oscilación donde tenemos una baja, pero estamos lejísimos de recuperar los niveles que teníamos en el 2015, en el 2010 y antes. Es decir, nosotros seguimos transitando una situación de mucha gravedad y de incremento de la criminalidad y la violencia, sobre la cual todos los partidos políticos tienen que llamarse a reflexión y autocrítica. Porque nosotros ahí también tenemos que aplicar la honestidad intelectual de reconocer que a pesar de que se hicieron muchas cosas muy buenas durante nuestras administraciones, sí tuvimos un fuerte incremento de los delitos. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión crítica sobre la manera de conducir las políticas de seguridad para mejorarlas, para ser mejor que nosotros mismos. Lo que no podemos admitir es que se construya la grieta de que unos partidos combaten el delito y otros somos laxos con la delincuencia. Eso no lo podemos admitir. Y tenemos que contestar, yo creo, que de una manera republicana. Tenemos que contestar con el diálogo. Es decir, si ninguno de los grandes paradigmas que se han implementado en la gestión de la seguridad pública pudo lograr un descenso, bueno, juntémonos todos, dialoguemos y sumemos a la mesa a la academia, sumemos a la mesa a las organizaciones sociales, empresariales, a organismos internacionales que tienen mucho que decir al respecto y tratemos de construir de esta una política de Estado. Porque si partidizamos excesivamente las políticas de seguridad, no vamos a tener un buen rumbo. Entre otras cosas, porque mucho de lo que nos pasa en el territorio uruguayo tiene que ver con la dinámica de la criminalidad a nivel regional. ¿Sí? Cuando, y acá me voy hacia el componente drogas del título de la charla de hoy. Una forma de pensar los delitos y el crimen es que hay personas que por distintas características o trayectorias personales se desvían de la legalidad y desarrollan comportamientos criminales y que esos individuos deben ser sancionados por el Estado y corregidos de alguna manera. Parte de eso es cierto, pero si nos quedamos solamente con una visión individualista de la criminalidad, nos perdemos la otra dimensión que es algunos fenómenos estructurales que generan
ciertas dinámicas que hacen incrementar la delincuencia y la violencia. Y en eso juegan un papel fundamental las economías criminales. Y a la cabeza de las economías criminales, el narcotráfico. Un dato que habitualmente manejamos como para entender la magnitud del problema es que un kilo de café producido en Latinoamérica se vende en Europa a 3 veces su valor, se triplica el valor. Un kilo de cocaína producido en Latinoamérica se multiplica por 100 su valor al ser vendido en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que ningún otro producto latinoamericano, aunque sea ilegal este, pero vaya si se produce y se distribuye, tiene una tasa de ganancia tan exorbitante como la tiene el narcotráfico. Y eso es una fuente inagotable de recursos para financiar esquemas de corrupción, para financiar tráfico de armas, para financiar tráfico de personas. Y en un continente en donde hay tanta desigualdad y tanta pobreza, lamentablemente se generan las condiciones sociales, humanas, para que estos esquemas de criminalidad organizada se desarrollen. Y buena parte de lo que nos está pasando en Uruguay debe ser leído justamente bajo estas condiciones de desarrollo de una economía criminal, que va avanzando. Tuvo a comienzos de siglo, con la grave crisis socioeconómica del 2002, un cambio, porque apareció la pasta base, se multiplicó el microtráfico a nivel social, a nivel barrial. Y luego, con el incremento de la capacidad de pago, del poder económico, de las décadas que vinieron después, también se desarrolló un mercado de consumo interno, por ejemplo, de la cocaína. Y también se generaron determinados esquemas de actividad logística, comercial y de transporte que fueron aprovechados por estas organizaciones criminales para hacer grandes movimientos, grandes cargamentos, especialmente de cocaína hacia Europa. Entonces se generaron las condiciones para que esto funcione. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos esa realidad que nos interpela, que interpela a nuestra democracia, que genera recursos para la corrupción y sobre la cual tenemos que trabajar. Hay otro componente que tiene que ver con cuáles son las políticas públicas, y acá voy al tercer componente que le decía, que es lo programático, que pueden estar a la altura, que pueden dar cuenta, que pueden dar una respuesta efectiva de esta situación. Y nosotros ahí hablamos de que tenemos que transitar hacia una política de seguridad integral y balanceada. ¿Sí? Hay respuestas que nosotros ya sabemos que no funcionan. Las respuestas basadas exclusivamente en el punitivismo y la represión y el despliegue armado del Estado no funcionan. Está claro, la militarización de la seguridad en México, lo que ha provocado, disparó la violencia. Muchos agentes de seguridad especializada fueron cooptados por los grupos de narcotráfico. El poder político civil perdió pie con respecto a estas fuerzas armadas que adquirieron un poder especial. Y esto no quiere decir que no haya que reprimir. Quiere decir que si mi respuesta es solamente de tono represivo y punitivo, el problema no se resuelve. Entonces, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando un triángulo de respuestas que tiene que funcionar de manera sistemática, sostenida y con equidad de priorización. Punto número uno, necesitamos un plan de prevención social del delito bien coordinado y que tenga como objetivo sostener y profundizar la presencia del Estado en los territorios de mayor exclusión social, ¿sí? De mayor vulneración social, donde hay pocas oportunidades de empleo y donde hay escasos esquemas de protección social. Veníamos hablando entonces de la propuesta programática del Frente Amplio. Veníamos hablando de que hay soluciones que no dan respuesta. Que está claro que en Latinoamérica el encarcelamiento masivo, la demagogia punitiva,
que el endurecimiento de penas, cuando es la única respuesta, no genera soluciones. Porque de la mano del encarcelamiento masivo viene el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Cuando nosotros analizamos la historia de, bueno, el tren de Aragua de Venezuela que se está hablando, las maras salvadoreñas, el primer comando de la capital de San Pablo, son todas organizaciones que construyeron poder desde las cárceles hacinadas donde no se respetan los derechos humanos en Latinoamérica. Porque en esas cárceles donde el poder civil no logra instalarse, donde no logra haber una construcción de derechos, de legitimidad, de educación y de trabajo, el control carcelario lo ocupan las organizaciones criminales. Y estas cárceles sirven, de alguna manera, como fuente de reclutamiento de personas que luego se suman a las filas de estas organizaciones. Y se genera una continuidad, una especie de relación entre el mundo penitenciario y los territorios de alto nivel de vulneración social. Fíjense si esto no está pasando en Uruguay. Quienes hemos trabajado en barrios populares sabemos que la cultura y los códigos de la cárcel están muy presentes en el territorio y que en las cárceles están presentes los códigos, las distinciones, la cultura que viene de algunos barrios. Porque si vamos en la línea de seguir concentrando pobreza y expulsándola hacia las periferias alejadas de los servicios públicos y de la presencia del Estado, esa dinámica se profundiza. Entonces, retomo donde veníamos, que es que tiene que haber un vértice fundamental de la política de seguridad que sea un plan nacional de prevención social del delito. ¿Sí? Con una reconstrucción de la proximidad de las políticas públicas en el territorio. El otro día estuvimos con Juan Martín, que anda por ahí, en la marcha que realizó por el 18 de julio la organización La Vida Vale. Que vaya, si es una buena noticia, que haya organización popular, organización social vinculado a estos temas, ¿no es cierto? Y que además que los reclamos no sean de mano dura, sino sean justamente de esta integralidad. Y lo que nos decían las organizaciones y los vecinos que allí estaban presentes es que lo que están percibiendo en los barrios, especialmente en los últimos años, es un alejamiento de los servicios públicos, es un alejamiento de los equipos socioeducativos, es un alejamiento de, en particular, el Ministerio de Desarrollo Social. Porque ese Ministerio de Desarrollo Social que tanto nos cuestionaron en su momento de las transferencias económicas, de las asignaciones familiares y demás, hoy prácticamente lo único que hace es eso, dar transferencias, hacer delivery de prestaciones, y no está presente en los barrios. También el programa Maestras Comunitarias se ha replegado hacia los centros educativos y no sigue recorriendo el barrio. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando las instituciones públicas se repliegan, el vacío que se genera es ocupado por otras relaciones sociales y por otros códigos culturales. Obviamente que estos son barrios en donde hay una gran necesidad de sobrevivencia. Y eso genera nuevamente las condiciones óptimas para que las economías criminales se inserten en estos lugares. Investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales realizaron a través de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, una interesante investigación en estos barrios donde detectaron un creciente proceso de gobernanza criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que son las bandas, que son los grupos organizados que empiezan a desarrollar estrategias de cierto paternalismo social, de cierta protección de la comunidad, entre comillas, que es hacer regalos en los días del niño, comprarle medicamentos a alguna persona que no puede acceder, financiar el baby fútbol. Bueno, esa construcción de legitimidad hoy se está dando en los barrios populares en el Uruguay. Y es, en buena medida, responsabilidad del repliegue de las políticas públicas. Entonces, este vértice de prevención social del delito tiene que tener como conducción, como objetivo principal, reconstruir esa presencia con deporte, con cultura, con participación social, con servicios públicos, con vialidad, con iluminación, con regularización de barrios, que también es otra política importante. Porque si nosotros no hacemos eso, perdemos
la batalla, perdemos el contacto, no solamente en términos de disputar el territorio, sino de disputar la construcción de valores. Obviamente que eso sin generación de empleo, sin conexión de estas familias y en particular de estos jóvenes con la economía formal, no se resuelve. Es decir, no es una tarea fácil. ¿Sí? Hay que estar presente, pero también hay que poder generar circuitos de inclusión. Si no, simplemente se transforma en un acompañamiento de la situación. Ese es el vértice de prevención social del delito, que tiene que tener dos componentes que para nosotros son fundamentales. Tiene que ser interinstitucional, no pueden llegar las instituciones del Estado de manera descoordinada. Tiene que haber un único concepto que articule la educación, la cultura, el deporte y las políticas sociales. Y tiene que haber una apuesta al involucramiento activo de la comunidad. No puede ser el Estado bajo las cuatro, ¿no?, entre las cuatro paredes de una oficina pública. Tiene que ser el Estado cooperando y activando resortes de protagonismo comunitario. Y esto ya se ha hecho. El complejo Sacude en Casavalle es un excelente ejemplo. Se ha hecho en otros lados. Hoy la fórmula estaba en Bella Unión, en el barrio de Las Láminas. Vaya, si ahí se hizo un gran proceso de transformación de uno de los barrios característicos de la crisis del 2002, donde había mayores índices de desnutrición. O sea, el Frente Amplio sabe cómo hacer esto. Lo que tiene que hacerlo es de manera sistemática y sostenida y generalizada. O sea, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos un programa interesante desde el punto de vista metodológico que se llamó Siete Zonas? Son muchas más que siete zonas. Son al menos 40, 50 zonas en el área metropolitana y otras tantas en el interior, porque esta dinámica de expulsión, de segregación territorial, también opera en el litoral, también opera en la frontera con el Brasil y también opera en otras ciudades de nuestro país. Entonces no lo podemos pensar solo con criterio metropolitano. El otro vértice es justamente el de la persecución del delito, el de la represión. Pero ahí tenemos que retomar, y ese es el gran titular de este componente, la profesionalización. Ese debe ser el componente fundamental. Ustedes vieron que hace poco hubo un episodio lamentable que fue la muerte de un dirigente sindical en una capacitación que se estaba llevando adelante. Obviamente que es algo que se está investigando y que interpela, pero que también deja al descubierto las malas condiciones en las cuales se desarrollan los procesos de entrenamiento, de profesionalización y de actualización policial. Porque los sindicatos han tenido que tomar esto para sí, porque las oportunidades de desarrollar una carrera profesional en el propio Ministerio del Interior se han ido restringiendo y limitando. Es una capacitación al ingreso, es un proceso de formación que ha vuelto a ser bastante arcaico en sus metodologías y en sus contenidos, y luego a la cancha, y no hay otros componentes de formación para un cuerpo policial que ve que cada vez hay más violencia, que cada vez deben enfrentar situaciones donde hay más violencia y más armamento del otro lado. Por lo tanto, los policías se sienten desprotegidos. Y eso también tiene una expresión en los problemas de salud mental y en un extremo de suicidios policiales que están habiendo, que son muy graves y son muchos. Una tasa de suicidios que triplica la tasa general de la población. Y ahí, una expresión yo creo lamentable que se conoció en la prensa, que alguien del Ministerio del Interior dijo que eran, bueno, por problemas amorosos, que se está, no sé si llegaron a leer eso, pero me pareció hasta en un punto insultante, porque en realidad lo que está pasando en el cuerpo policial es que hay un gran estrés, una gran angustia por el tipo de situaciones que están enfrentando, por el tipo de criminalidad que están enfrentando y por las lógicas de imposición autoritaria dentro de la fuerza policial. Entonces, para tener una policía firme, una policía ejecutiva, una policía bien desplegada, no es, nada de eso es necesario. El verdugueo, el autoritarismo, la conducción poco profesional de la mano, bueno, de una serie
de autoridades policiales que se trajeron incluso en este periodo y que ya estaban muy desactualizadas y fuera de circulación. Nosotros tenemos que retomar una carrera policial centrada en la capacitación, en la formación, en el mérito, en servicios socioprofesionales y de salud que estén presentes. Pero además hay que hacer un fuerte, un gran esfuerzo de profesionalización en la persecución del crimen organizado. Nosotros tenemos muy baja efectividad a la hora de perseguir, por ejemplo, el lavado de activos. Con los niveles de narcotráfico que estamos viendo en nuestro país, que explican una cantidad de procesamientos, que explican una cantidad de incautaciones, en este periodo solamente tuvimos 6 imputaciones por lavado de activos. Entonces quiere decir que ese es un delito que se produce en nuestro país, que están las condiciones dadas para que se genere en nuestro país, pero que no se persigue, porque es más difícil de perseguir. Fue muy interesante lo que dijo Jorge Díaz el otro día. Bueno, si hay un caso de corrupción tan voluminoso en un departamento del norte del país, y si se lograron imputaciones de los responsables de esos casos de corrupción, debe perseguirse la ruta del dinero. O sea, ¿qué pasó con ese dinero? Se habló de 8 millones de dólares. ¿Será 8? ¿Será un poco menos? No lo sé. Pero el delito económico es muy importante. Porque si esto, la gente que se ha profesionalizado en el tema te lo dice, si vos encarcelás a las personas y no perseguís los bienes y no perseguís las estructuras financieras, las organizaciones criminales siguen operando. Y además se generan incentivos para que organizaciones que operan en la región vean en Uruguay un punto atractivo para operar. Porque aquí se persigue poco y se persigue con baja efectividad los delitos financieros y en particular el lavado de activos. Entonces ahí tiene que haber un cambio bien importante en términos de cómo se persigue el delito en Uruguay y qué tipo de profesionalización. Luego, tenemos que tener mucha más metodología basada en la evidencia científica. Hay mucho de esto. A mí me gusta reconocer, y me parece que está bueno reconocer, una figura como la de Diego Sanjurjo. Es decir, tiene que haber doctores en criminología en el Ministerio del Interior y en el futuro Ministerio de Justicia que se va a crear. Si nosotros confiamos la política económica a un Ministerio de Economía muy tecnificado, con muchos economistas, con muchos contadores y contadoras, también tenemos que tener a los mejores académicos, a los mejores profesionales para abordar estos problemas de criminalidad. No puede seguir estando de la mano del talenteo, de la improvisación o simplemente de los titulares de mano dura. Y por último, y con esto voy cerrando esta parte de la intervención, los procesos de rehabilitación. Es conocido, lo sabemos, que en Uruguay las cárceles no dan para más. No dan para más en términos de derechos humanos y no dan para más en términos de multiplicación del delito. Porque las tasas de reincidencia que tenemos en Uruguay son enormes. Entonces ahí hay mucho para avanzar. Tenemos muy buenos aportes en el programa. Uno de ellos es que la conducción del sistema penitenciario tiene que estar en manos de una cabeza civil, al menos del componente de tratamiento. Obviamente que tiene que haber seguridad en el sistema penitenciario, tiene que haber seguridad perimetral y tiene que haber seguridad adentro del sistema penitenciario. Pero un sistema penitenciario sin programas de rehabilitación, sin educación y sin trabajo de manera generalizada no es un buen sistema penitenciario. Y luego, y esta es una propuesta que está bueno resaltarla acá porque Mario Vergara ha hecho mucho énfasis en esto, tenemos que evaluar las penas para los distintos delitos. El mapa de penas, el derecho penal. Y en esto hay un gran consenso entre los penalistas. Nosotros tenemos un código penal de la década del 30 del siglo XX que se ha ido ajustando fundamentalmente en base a ciertas necesidades y presiones de coyunturas específicas. Del 95 para acá, con las leyes de seguridad ciudadana, se fueron creando una enorme cantidad de agravamientos de penas y nunca se hizo una revisión integral de esas penas y de cómo se aplican.
realmente los países que han transitado por el hacinamiento penitenciario hoy están de vuelta de eso. El comisionado parlamentario Petit no se cansa de decirlo. Necesitamos más penas alternativas a la privación de libertad para los casos donde esto sea aplicable. Por supuesto necesitamos privación de libertad para los niveles de mayor peligrosidad y por supuesto para quienes atentaron contra la vida de otras personas. Pero, por ejemplo, los delitos de drogas, los delitos de microtráfico, es una locura que los estemos encerrando, porque necesitan eventualmente una sanción, quizás en algunos casos se podría aplicar una multa, y lo que más necesitan son abordajes sociales de inclusión laboral y productiva, en muchos casos de tratamiento de las adicciones, que seguramente Paul puede hablar mucho mejor que yo de esto. Y entonces deberíamos tener un sistema penitenciario más reducido, más especializado, mucho más tecnificado y con mayores tasas de rehabilitación y con tasas mucho más bajas de reincidencia. Es de locos, realmente es algo que nos interpela y que da bronca escuchar al ex ministro Heber decir que hay que criminalizar la situación de calle. Es decir, ¿a quién le puede...? ¿En qué cabeza? Más allá del punto de vista ético, del punto de vista de los derechos humanos, ¿a quién le puede resultar razonable que eso pueda ser efectivo? Cuando justamente una de las causas principales de la situación de calle son procesos de egreso del sistema penitenciario que no cuentan con los apoyos suficientes. Entonces ahí hay mucho para trabajar. Con mucho cuidado, con mucha capacidad pedagógica desde el punto de vista político, porque cuando hablamos de medidas alternativas al encarcelamiento, muchas veces se alzan voces en términos de que el Frente Amplio quiere liberar presos. No, el Frente Amplio no pone acá en juego una cuestión ideológica, pone una cuestión técnica, una cuestión de qué es lo que nos están diciendo los expertos en derecho penal, los expertos en criminología y qué nos está diciendo la evidencia comparada a nivel internacional. Se está de vuelta. Los sistemas penitenciarios hacinados y con pocas propuestas multiplican la violencia y la criminalidad. Entonces, bueno, en ese triángulo de prevención social del delito, profesionalización del cuerpo policial y la represión, con un componente también importante de abordaje del crimen transfronterizo y un importante componente de coordinación internacional y políticas sensatas, modernas y razonables de rehabilitación y tratamiento penitenciario, creemos que podemos avanzar. Y eso, como decía antes, se tiene que dar en un contexto de apostar al mayor consenso político posible, donde estén sentados alrededor de una mesa los referentes de todos los partidos políticos, pero donde también la sociedad civil pueda hacer ejercicio de su voz. Es decir, esto no es... Acá tenemos que prevenirnos mucho contra la soberbia en el gobierno, que fue algo que en algún momento quizás nos pasó, que nosotros también lo incluimos en nuestra autocrítica, que aprobamos en el penúltimo congreso del Frente Amplio, de creer que solo nosotros y solo desde el gobierno vamos a resolver y que nosotros tenemos todas las respuestas. No, nosotros tenemos claridad en los objetivos. Sabemos el mandato político que nuestros electores y que la sociedad nos está pidiendo de resolver este problema. Sabemos que no se resuelve con recetas mágicas ni con atajos, que hay que trabajar mucho y que quizás no es un problema donde vayamos a tener grandes avances en un quinquenio. Se va a necesitar periodos de trabajo más largos. Pero también hay que dar respuesta en el corto plazo a las situaciones que están viviendo centros educativos, algunos barrios, el entorno a veces de los eventos deportivos, el transporte, los comercios. Todo eso tiene que estar arriba de la mesa y nosotros estamos convencidos de que tenemos un muy buen programa y que tenemos condiciones políticas y humanas para implementarlo. Muchas gracias. A Diego lo conocí hace ya unos cuantos años, cuando Diego estaba en la Junta Nacional de Drogas. Yo estaba volviendo a Uruguay de hacer mi doctorado en psicología en Córdoba, en Argentina. Mi doctorado fue sobre consumo de alcohol. Yo soy psicólogo, egresado de nuestra querida Universidad de la República. Me fui a estudiar al exterior, volví y bueno, ahí empezamos a interactuar un poco con Diego.
Mi doctorado puntualmente fue sobre consumo de alcohol en adolescentes uruguayos. Otro día hablemos de eso. Les muestro la estadística preciosa que tenemos y toda esa historia. Hoy vamos a hablar un poquito más de política, que me interesa empezar a meternos en todo eso. ¿Tá? Yo tengo un planteo bien concreto para hacer. En estos días va a salir publicado en La Diaria, porque estoy escribiendo esto en formato artículo para publicarlo y que todos podamos leer. Ya en La Diaria salió hace unas semanas un trabajo que hicimos comparativo, donde tomamos todos, eso fue antes de las internas, tomamos todos los candidatos a la presidencia por todos los partidos e hicimos una búsqueda exhaustiva en prensa y en programas de gobierno viendo cuáles eran las posturas de cada uno de los candidatos respecto al tema drogas. ¿Tá? Eso está, si ponen Paul Ruiz La Diaria en Google o algo así, les puede salir. Y ahora, después de las internas, que cada partido tiene su candidato, esto se achica. Y lo que podemos ver es que básicamente hay dos modelos arriba de la mesa. Entonces quiero discutir de los dos modelos y, por supuesto, del lugar que ocupa el Frente Amplio en esos dos modelos. ¿Tá? Voy a hablar mucho más de consumo porque es mi área de trabajo. Después de mi tesis de doctorado me dediqué a investigar consumo de drogas en la pandemia. Ahora estamos un poco evaluando el mercado regulado consumo de marihuana. Así que bueno, vengo del lado del estudio del consumo, así que voy a dedicarme más o menos a eso hoy. ¿Tá? Para los que no saben, según las estadísticas internacionales, Uruguay ocupa para casi cualquier droga el top 5. ¿Tá? Para casi cualquier droga. En alcohol somos los primeros con Argentina, en marihuana somos los segundos después de Chile, que también somos los primeros. En ansiolíticos sin prescripción médica somos los segundos después de Estados Unidos. Y bueno, estoy hablando de todas las Américas, ¿no? América Norte, Central y Sur. Entonces Uruguay siempre, agarras una droga y decís, ¿dónde está Uruguay? Está en el podio. ¿Tá? Entonces, una pregunta científica que nos hacemos, lo que nos dedicamos a estas cuestiones, más del lado académico, es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en Uruguay para que tengamos esos índices de consumo? La respuesta no existe. Algunos psicólogos hablan de campos magnéticos y de piedras enterradas abajo de la tierra que hace que... ¿La conocen la teoría esa? Es muy buena. Es muy bueno, otro día se las cuento, pero nada, hay psicólogos que dicen que Uruguay está en un campo magnético que hace que nuestro sistema energético esté alterado y que eso hace que nos deprimamos más, consumamos más drogas y toda esta cuestión. ¿Cómo? Sí, exacto. Esa teoría se ha manejado porque justamente no hay una idea clara de qué es lo que pasa en Uruguay para consumir de la forma que consumimos. Lo que sí podemos estar bastante de acuerdo es que es una política trabajar sobre consumo, ¿sí? Y cuando hablo de política, es importante que pensemos en el perfil sanitario y en el perfil de derechos. Porque tenemos que incluir los dos. ¿Tá? No puedo venir a decir solamente el consumo es malo, ya sea para la salud, sino que además hay que incluir la perspectiva de derechos. Y eso forma parte de los dos modelos que vamos a discutir. ¿Tá? Entonces, me paro en esta dinámica de consumo que tiene Uruguay y me paro en los dos modelos que proponen los partidos políticos para abordar este tema. ¿Tá? Hagamos de cuenta que acá hay una pizarra y hagamos de cuenta que yo tengo un reper negro en la mano. Acá tenés, ¿eh? Sí, pero no, la gente allá no lo va a ver. Ya lo pensé. Además tengo reper en la mochila. ¿Puedo rayar la pared? Sí, bueno, dale. No importa. Tengo dos modelos, modelo A y modelo B. ¿Sí? ¿Por qué pienso en dos modelos? Porque si nosotros pensamos en las posturas que tienen todos los candidatos a la presidencia, básicamente encontramos un paralelismo bastante claro entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. ¿Sí? Emparentados en el otro modelo, modelo A, Partido Nacional, Cabildo Abierto, modelo B, Frente Amplio, Partido Independiente. La pregunta es, ¿qué hacemos con el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado tiene unas perspectivas ideológicas medias raras, pero está bastante más del lado de Cabildo y el Partido Nacional que del Frente Amplio. Así que tenemos esos dos modelos. ¿Tá? Cuando pensamos en esos dos modelos, podemos pensarlo bien contrapuesto. Por ejemplo, modelo A, ya asumo que ya saben quiénes son, ¿no? Modelo A, Cabildo, ¿sí? Ok. Modelo A, están en contra del mercado regulado de marihuana, lo quieren desmantelar, ayer Marini estuvo hablando de eso, y están absolutamente en contra de desarrollar cualquier otro nuevo mercado, ¿sí? Además, están en la perspectiva de la guerra a las drogas, con todo lo que eso implica, que un poco estuvo hablando Diego de eso, porque la postura implica, además del consumo, seguridad de los modelos, ¿no?
Entonces, guerra a las drogas, más recursos a la policía, eventualmente que los militares apoyen a la policía y, por supuesto, en ese perfil, pro allanamientos nocturnos. ¿Sí? Eso es todo un modelo A. ¿Sí? En el lado del modelo B, que es donde está parado justamente el Frente Amplio, tenemos el otro modelo que es casi compuesto, es mejoremos el mercado regulado de marihuana, en lo posible desarrollemos nuevos mercados, por ejemplo los psicodélicos, que es lo que tenemos todos acá para desarrollar próximamente, negativo a todo el tema de allanamientos nocturnos y todo lo que sea militarizar la policía o que la única forma de trabajar, como decía Diego, sea enfrentar al narcotráfico a través de la guerra a las drogas. Sino que si uno observa el programa del Frente Amplio y ve dónde aparecen las drogas y ve asociado a qué, ve que hay algunas particularidades que no están en ningún lugar o ningún partido político de Uruguay. Por ejemplo, el tema de que además de, digamos, enfrentar al narcotráfico, hay que incluir una perspectiva social en el debate. Que esa perspectiva social no lo incluye ningún otro partido, sino que los otros partidos van a la guerra, al choque directamente, a la guerra a las drogas, van al choque directamente. ¿Sí? Y el otro aspecto que lo hace muy original al programa del Frente Amplio es que es el único partido donde aparece el concepto de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias. Ningún partido maneja esa característica. Para los que no están emparentados con el tema de sustancias, reducción de riesgos y daños es una alternativa al prohibicionismo. El prohibicionismo es lo que se viene haciendo hace 100 años y igual siguen embanderándose en algo que no funciona, que Diego estuvo hablando recién de eso, es prohibir el consumo y la venta de sustancias. Listo. La reducción de riesgos y daños viene de una perspectiva mucho más realista, en términos científicos, con mucha más evidencia, además, que dicen, todo el mundo consume drogas, el ser humano consume drogas hace 9.000 años, no tiene sentido prohibir algo que sabemos que va a pasar. Entonces, ya que va a pasar, es mejor que haya información, herramientas, programas de concientización, posibilidades de que la gente tenga más análisis de lo que va a consumir y cosas por el estilo. Eso es reducción de riesgos y daños. La única perspectiva política que pone eso arriba de la mesa es el Frente Amplio. ¿Tá? Entonces, tenemos modelo A, un modelo bien, digamos, de derecha conservadora, y un modelo B bastante más progresista. ¿Sí? En el modelo B es donde está el Frente Amplio, que básicamente es el Frente Amplio, el modelo B, porque a pesar de que incluimos a Partido Independiente, hay algunas diferencias importantes con lo que plantea el Partido Independiente. A pesar de que en el gobierno actual, Daniel Radío formó parte de la Junta y se pudo dialogar bastante bien con él, ¿no? Pues, digamos que tenemos unas cuantas cosas ideológicas en común, ¿está? Lo que me parece que sí tenemos que considerar es que si bien el Frente Amplio está en una postura bastante más academicista, mucho más científica, mucho más progresista, es que tenemos que afinar un poco los instrumentos. Porque cuando uno va al programa y ve el programa, se encuentra con que hay algunos aspectos vinculados con drogas que está bastante blando, digámosle, utilizando un concepto que utilizó Mujica cuando opinó la primera vez sobre el programa del Frente Amplio. ¿Tá? Hay cosas que están escritas en el programa que hay que mejorarlas, que hay que afinarlas y que hay que ser un poco más exacto en términos académicos. Digo esto porque vengo de la academia y no puedo evitar leer una frase y decir qué están queriendo decir con esto. Sería más interesante, sería interesante que se explique un poco más qué quieren decir con incluir perspectivas sociales en el abordaje de sustancias. ¿Se entiende? Entonces, desde la academia, lo que más se puede desarrollar es una perspectiva basada en evidencia, como planteó Diego hoy, que es un aspecto que además lo hace bastante también original a el Frente Amplio, porque sin duda que es la perspectiva política que más incluye a la academia y a la ciencia en sus ideas. Podemos discutir por qué otros partidos no lo hacen. Lo que sí está claro es que dentro del modelo A, que era el modelo conservador, Manini, Blanco, Colorados, etc., están flojísimos de papeles para sostener sus posturas políticas respecto a drogas. Flojísimos. De hecho, no se puede o no pueden sostener casi nada de lo que dicen. Hace unos días me crucé con Manini en el 5. Intenté, pero no me dejaron. Era un muy buen momento para preguntarle, por ejemplo, qué es lo que quiere decir cuando dice que hay que trabajar en talleres de concientización en consumo de drogas
con los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Suena muy bien, pero ¿qué es lo que nos pasa a los académicos que estamos metidos en estos temas? Es que es vacío eso. Eso es el vacío mismo. Es como yo les diga, vamos a hacer un plan de prevención. Los dos modelos están de acuerdo en que hay que mejorar la prevención y los dos modelos están de acuerdo en que hay que apuntar al consumo de drogas en los jóvenes. Los dos modelos tienen algunas cosas en común. Esas están ahí. Pero el punto siguiente es, ¿y cómo? Porque tenemos grandes confusiones con esto. Por ejemplo, muchos partidos, por ejemplo Manini, plantea el taller de concientización. Dar la información a la gente no modifica las conductas, ¿no? Todos nosotros sabemos que tenemos que dormir 8 horas, tomar 2 litros de agua, comer 4 piezas de fruta por día, hacer una hora de deporte, ¿no? Lo sabemos todos eso. ¿Quién lo hace? Casi nadie. Todo eso junto, casi nadie. Algunas solas sí, pero todo junto, casi nadie. Explicarle a un adolescente, una persona, que el alcohol le daña el cerebro no modifica la conducta de consumo. Entonces, cuando pensamos en prevención, tenemos que pensar en dispositivos mucho más desarrollados de prevención. Hay en la bibliografía, hay en la academia muchos dispositivos que están a disposición y quizás hay que ponerlos arriba de la mesa y hacerlos trabajar. Sin duda, el que está más capacitado, el que tiene mejor perspectiva para hacer eso, es el Frente Amplio y no son el resto de los partidos más conservadores. Porque de hecho, o no les importa la prevención porque directamente van a prohibicionismo. Entonces, ¿para qué voy a prevenir si en realidad voy a prohibir todo lo que sea consumo y venta? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, el Frente tiene un modelo muy claro, muy interesante, mucho más acompañado de academia y de evidencia. Tiene que explotarlo más. Tenemos que explotarlo más. ¿Tá? Hay que poner más barbas en remojos, hay que debatir más. Y hay que tener planes con nombres y apellidos de cómo se va a aplicar y sobre todo si hablamos de basado en evidencia, por qué se va a aplicar ese plan y no otro plan. ¿Por qué voy a trabajar con, no sé, habilidades para la vida, que es un plan de prevención y no voy a dar talleres informativos? Porque taller no sirve para nada. Y habilidades para la vida ha demostrado cierta evidencia. ¿Se entiende? Entonces tenemos que desarrollar más ese trabajo. Y dentro de lo que es el abordaje del consumo, me parece que el Frente está mucho mejor posicionado por el modelo que maneja en términos teóricos, epistemológicos, etcétera, que lo que manejan el resto de los partidos. De hecho, en un debate con el modelo A, sería bastante sencillo desacomodarlos en lo que plantean. Por ejemplo, el modelo A tiene una representación sobre la marihuana bastante clara, ¿no? La marihuana es el demonio, la marihuana es el problema de todos, de muchas cosas que pasan, por lo menos. El mercado regulado ha generado un aumento de consumo de marihuana. Lo repite sistemáticamente y saben que es mentira. Y nosotros sabemos que es mentira. Que es un aspecto que los políticos más de fuste capaz no pueden explicar de por qué un político se embandera en algo que sabe que está mal. Yo he tenido la oportunidad de discutir con Álvaro Dastube, ¿no? Veraca, Comisión de Drogas del Parlamento. Planteos que él dice en los medios, y tenía oportunidad de discutir mano a mano, y explicarle que está mal. No se puede decir que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. No existe evidencia al respecto. No existe. Sin embargo, se embanderan y lo dicen. Y además lo dicen mal, porque te dicen que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas porque los jóvenes que conocen internados en sus chacras empezaron a fumar pasta base, pero antes consumían marihuana. Es un error metodológico gigante eso, porque si yo me quedo solamente con los consumidores, mi universo son los consumidores. Y el universo tiene que ser todos los que consumen marihuana. ¿Se entiende? Me puse un poquito más técnico ahí. Me parece que estaba en la facultad, perdón. Sí, vi gente, vi micrófono y pensé que estaba en la facultad. Perdón. Pero hay un montón de errores metodológicos, de cosas que se dice que se sostienen. Ellos plantean que la marihuana es un problema, se plantea que el mercado regulado aumentó el consumo de marihuana. Todos acá sabemos que eso es mentira, ¿no? El 64% de una encuesta que hizo El Observador a 5.000 y pico uruguayos dijo que le parecía que desde el mercado regulado se consumía más marihuana. 64% de 5.300 de todo el país. Las estadísticas muestran clarito que eso no pasó. No hubo un quiebre después del mercado regulado en el 2013. El consumo siguió aumentando registro tras registro, pero a las mismas tasas previas al mercado regulado. Y además, Uruguay es el único país de América del Sur que tiene mercado regulado y no es el país que más consume marihuana. O sea que no podemos sostener casi de ningún lugar de que el mercado regulado aumentó el consumo. Sin embargo, hay otras posturas políticas que sostienen y remarcan. Ayer Manini estaba
de vuelta cuando se armaba el mercado de marihuana, es pesado. Y después viene de vuelta y te dicen, no, porque la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, no lo podés comprobar, te lo dicen igual, pero en realidad no debaten. Pero más allá que no hagan debates, lo interesante es que su postura está tan floja de papeles que es relativamente simple confrontar. Entonces, creo que no tenemos que bajarnos en esos lugares, tenemos que seguir defendiendo determinadas cosas, tenemos que seguir defendiendo que dentro de los parlamentarios a favor del mercado regulado, la mayoría son del Frente Amplio. Entonces, en el caso de un eventual gobierno, hay que poner también ahí un poco de fichas y apostar a mejorar el mercado regulado de marihuana, que tiene un montón de cosas para mejorar. Diego puede comentar mucho de eso, porque su tesis de maestría fue sobre la evaluación del mercado regulado. Yo puedo hablar más del lado de la salud del mercado regulado. Y sin duda, el mercado regulado de otras sustancias pueden ayudarnos a mejorar un montón de estas cosas. Capaz que el mercado regulado de cocaína nos queda medio lejos, a pesar que hay países que lo están hablando ya en Canadá, se está hablando ahora de un mercado regulado de cocaína. Usted sabe que Canadá es un lugar muy interesante por el tema político de drogas. A nosotros nos queda un poquito más lejos, porque el mercado regulado de los psicodélicos es una cuestión que se puede pensar ya, dado que los psicodélicos son drogas súper interesantes, con propiedades biomédicas recontra comprobadas y que acá no se puede trabajar porque en algún lugar está escrito que no se puede. Y si borramos un par de frases, se puede empezar a utilizar los psicodélicos en Uruguay, no solamente para experimentar académicamente, sino para utilizar a nivel de salud mental, que son muy útiles para tratamientos de depresión, de adicciones y varias cosas más. Así que nada, mi planteo era solamente eso, quería comentar el tema de los modelos. Dentro de poco lo pueden leer un poquito más en detalle cuando esté publicado, y creo que, bueno, dado que el Frente Amplio ocupa el modelo más interesante en términos académicos, hay que apostar a mejorarlo en muchos sentidos y en el eventual gobierno aprovechar a generar más mercados regulados y mejorar muchas de estas cosas. Así que de mi parte... Oye, ¿quieres el micrófono? ¿Quieres acercarte o estás bien? Felicitaciones por la disertación, la última de Diego, no la escuché porque llegué tarde, pero la última fue impecable, realmente clarísimo, te felicito por la calidad. Me dejás con el gustito de decir modelo A, modelo B, por el Partido Independiente. Este de los psicodélicos no puede ser un modelo C, que lo deje a todos más atrás, el Partido Independiente inclusive, algo más jugado, más extremo. Más hacia la izquierda, más hacia el lado que estás hablando. No hay un paso más para ir. Bueno, ahí tenemos la posibilidad de ir un poco más y ver qué pasa, y tener la posibilidad de ir a pasitos y de repente ya proponernos un nuevo mercado regulado para lo que es el contexto actual y para la cantidad de gente que no está a favor del mercado regulado ya existente. Creo que es un poco más prudente y un poco más suave. Y además ya están las condiciones académicas, en el sentido de evidencia para rato, para crear el mercado de psicodélicos, que nada, ya hay mucha evidencia en muchos países que es legal. Se utiliza para... Hay clínicas enteras de psicodélicos que la gente va ahí a hacer tratamientos a diferentes psicopatologías con diferentes tipos de psicodélicos. Entonces, está más claro el camino a seguir para ese lado. Yo aprovecho la volada para introducir, porque yo creo que lo que plantea Pablo es muy claro y efectivamente es así, pero también hay que hacer un esfuerzo que yo creo que es posible hacer por detectar y aprovechar, en el buen sentido, visiones progresistas que también existen en los partidos tradicionales, en algunos grupos y en la propia sociedad. Y también reconocer algunos niveles a veces de conservadurismo que nosotros en la propia izquierda tenemos. ¿Sí? Porque como, bueno, vos no estabas, pero yo apelaba un poco a esto, a que el cambio no se puede hacer solamente desde las fronteras partidarias. Para que sea un cambio duradero y para que tenga impacto necesitas construir alianzas transversales al sistema político. Hay muchos que vienen del liberalismo, digamos, la filosofía liberalista, que también entienden que el prohibicionismo no ha funcionado, que creen en los derechos individuales y que dicen, bueno, si alguien efectivamente quiere consumir drogas, si es adulto, digamos, tiene la posibilidad de hacerlo, debería poder tener una vía de acceso segura a eso. Porque en definitiva, el reconocimiento que hay que hacer, o la honestidad intelectual que hay que tener, es que el prohibicionismo no eliminó el negocio de las drogas, se lo cedió a los grupos criminales. Si queremos saber cómo funciona un mercado absolutamente desregulado, sin presencia del Estado, miremos lo que pasa en el narcotráfico.
no hay derecho civil, no hay contratos, no hay mediación entre las partes, digamos, o a veces lo hay, pero cuando falla, lo que se impone es la fuerza de la sangre y de la violencia, así es como se dirimen. Y nosotros en Uruguay, en particular, esto no lo dije, lo debería haber dicho, estamos en un esquema donde el mercado de drogas en Uruguay está muy fragmentado. Esto es reconocido por el Ministerio del Interior. Hay entre 45 y 50 grupos criminales que administran el mercado de drogas en Uruguay. Y buena parte de la violencia que vemos tiene que ver con eso. Entonces, es cierto que las drogas producen daños a la salud. Pero la pregunta es, como son nocivas justamente, como tienen riesgos, ¿no las debería administrar el Estado con criterios de salud y con regulaciones oportunas? Porque si se las dejamos al narcotráfico, vaya si los problemas se van a potenciar. En una boca no te piden la cédula a la hora de venderte, le venden a cualquiera. Y si pueden adulterar, y de hecho lo hacen permanentemente, la calidad de la sustancia para sacar un mayor rédito económico, lo van a hacer. No hay ningún control al respecto. Entonces, hoy tenemos muy buena información y muy buena claridad conceptual de que los mercados regulados son mejores. Lo cierto es que algunos mercados no los podemos regular porque son sustancias que no se producen en nuestro territorio. Realmente son mercados internacionales. Los mercados de marihuana son más fáciles de regular porque no hay tráfico a gran escala o a grandes distancias geográficas. Uno puede producir marihuana y tratar de satisfacer el mercado local. Sin embargo, para la cocaína sería mucho más difícil sin involucrar, primero, a los grandes países productores que están en el eje del altiplano, digamos, ¿sí? Colombia, Perú, Bolivia, allí se produce básicamente toda la hoja de coca que abastece al mundo, y sin involucrar a los grandes mercados de consumo. Es decir, Estados Unidos y Europa tienen que responsabilizarse de lo que pasa acá. Porque las dinámicas de consumo extremo que hay en esos países, que no ha decaído, más bien ha aumentado, la estamos pagando con los muertos y la violencia en Latinoamérica. Entonces hay una arista de trabajo de política internacional que hay que hacer al respecto. Ojalá la podamos hacer con otros países hermanos de la región. Ojalá la podamos hacer con Lula, la podamos hacer con Petro, la podamos hacer con Boric, y quizás con derechas o centroderecha razonable, como fue el presidente Santos en Colombia, que cuando uno mira la política de droga del presidente Santos es excelente, yo la suscribiría totalmente, y no es una figura de izquierda. Entonces, me parece muy bien lo de los dos modelos, pero creo que el esfuerzo serenista de ver la parte de verdad que hay en el otro, también la tenemos que hacer en esto, porque hay grupos políticos y referentes, y a veces lo generacional juega un papel, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el programa Tarjeta Roja que nuestras compañeras van, y muchas veces uno escucha a jóvenes colorados y blancos con ideas muy razonables al respecto, que seguramente no pueden desarrollar en sus partidos porque hay un gran incentivo político a vender respuestas de mano dura. Las respuestas de mano dura se venden fácil, pero sin embargo no producen resultados, o producen resultados negativos. Entonces salir de esa espiral es difícil, y no lo podemos hacer solo nosotros. Por suerte, y esto es algo, es motivo de estar orgullosos, ha habido una gran evolución conceptual sobre política de drogas en la propia izquierda, pero necesitamos convencer a otros. Pero hay dos cositas que me gustaría preguntar, la primera que tiene, ¿no? Una es, evidentemente, a nivel regional o a nivel territorial, nosotros somos como la salida del producto hacia los grandes mercados, ¿verdad? El rol del puerto y la situación del puerto, eso me preocupa muchísimo en particular. Y antes que el puerto de Montevideo, está el puerto de Rosario, ¿verdad? Y Rosario sabemos que es una realidad bastante compleja, a la cual le han dado una respuesta de mano dura. A mí, yo estoy muy vinculado, o sea, yo viajo muy seguido, por razones académicas, pero una de las cosas que me llama la atención es ver gente de izquierda, de las izquierdas argentinas, que no son las nuestras, que son complejas, y gente de izquierda, están conformes con las políticas que está haciendo la provincia, por ejemplo, si bien discrepan con mi ley en el 99% de las cosas, en eso están de acuerdo. Y entonces,
pregunto, ¿cuál es el análisis que pueden tener o pueden aportar con la A ver, acá lo que pasa es que una clave es manejar el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo se necesita aliviar la situación de violencia. Se necesita mostrar al Estado presente protegiendo a los ciudadanos. Y eso tiene un componente fuerte de despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que tenemos que entender que si solo nos quedamos con esa parte, el problema no se resuelve. En estos temas de gran angustia, la ciudadanía reclama la solución ya. No me digas que vas a trabajar en la inclusión para después poder llegar a... Porque eso capaz que ni lo vemos. Y es más, y capaz que en el camino la violencia se agrava tanto que no llegamos por este factor de la solución autoritaria que decía. De que la gente dice, yo no creo más en la democracia y los partidos. Necesito la mano firme que resuelva el problema. Entonces, hay que trabajar en los dos ritmos, en los dos ritmos. Sin duda que hay políticas de represión efectiva y de despliegue de la fuerza de seguridad que son necesarias, considerando que si no resolvemos y no actuamos con la misma convicción en las dinámicas de la exclusión social y de la pobreza, no resolvemos el asunto. Porque además estamos en una cultura del consumismo exacerbado y del individualismo, en donde los delitos de drogas calzan muy bien con eso. Porque es muy fácil hacer plata con las drogas en los mercados ilegales. Entonces hay un gran incentivo a que mucha gente se vincule ahí. Gente que vive en la pobreza, pero también otros. ¿Sí? Las detenciones estas de los grandes cargamentos no han sido particularmente en el Cerro o en el Marconi, ¿no? Han sido acá en el municipio CH, y de gente muy pudiente. Entonces, hay muchos planos, y parte de eso es generar, bueno, desincentivos a que esta actividad pueda desarrollarse en Uruguay. Y ahí lo del puerto que vos decís es clave. Es decir, lo que para nosotros es un beneficio, ser un hub logístico para el comercio regional, es algo que aplaudimos de pie y que todos queremos que pase en Uruguay, por el impacto económico que eso tiene, ha generado las condiciones para que por ahí se canalice el comercio de drogas. Pero bueno, si tenemos un Ministerio de Transporte que levanta el SISTRAC, que genera una desregulación de la actividad de contenedores con un contrato hecho a medida de los intereses de una multinacional, obviamente que estamos perdiendo pie en términos de soberanía y de control de lo que pasa en nuestro territorio. O sea, es un poco como el dilema de lo ambiental. Sí, yo quiero mucho comercio y quiero que circulen mercancías por nuestro país, pero no, pero ¿a qué costo? O sea, no nos podemos transformar en un país bananero con respecto a un poder fáctico que opera en nuestra región, que es el crimen organizado. O sea, sin, tenemos que manejar nuevamente la tensión, ¿no? Que ese puerto pueda seguirse desarrollando, que nuestra economía agroexportadora y exportadora de otros bienes y logística pueda seguirse desarrollando, pero no entreguemos soberanía. Lo que pasa es que por momentos el gobierno toma decisiones que parece que estuvieran diseñadas a medida del crimen organizado. O sea, cuando se levantaron los controles para las operaciones logísticas en zona franca, y a los pocos meses vemos que un cargamento de combustibles y alfajores sale de una de estas empresas en zona franca, decimos, bueno, a ver, más directo, imposible. O sea, yo en principio no les atribuyo connivencia con el crimen organizado, pero hay decisiones que parece que fueran a medida de... O sea, ¿hasta dónde cedemos soberanía y control? Y en eso creo que tenés razón, sí, que en ese esquema logístico tenemos riesgos y que los tenemos que abordar. Hay dos preguntas que surgían acá. Una es si hay experiencia de regulación de psicodélicos, me imagino que debe haber, pero cómo se han valorado y demás. Y la otra es que está un poco mezclando la regulación que ha hecho Uruguay de cannabis, si está medido el aporte de la regulación del cannabis en Uruguay a la seguridad ciudadana. O sea, si se puede contabilizar, si hay números, si hay... datos que demuestren cuál ha sido el aporte de la regulación del INCA y de otros trabajos, si obviamente este gobierno lo ha mantenido un poco,
¿Cuál ha sido ese aporte a la sociedad? El tema de los psicodélicos, en muchos lugares del mundo es legal el uso y se puede acceder de forma bastante segura. Y no solamente las personas, sino los lugares donde lo usan para algún tipo de tratamiento. Entonces, perdón. Terapéutico. Exacto, uso terapéutico. No es que es cualquier LSD, digamos, sino que es que tiene determinada calidad, producido por determinados laboratorios que se utilizan en algunos lugares para los tratamientos. O sea, en realidad, acá podríamos perfectamente pensar en algo por el estilo, y sobre todo lo que deberíamos hacer es habilitar el uso experimental de los psicodélicos, que en Uruguay los académicos que trabajamos con drogas tenemos todo un tema con eso, que no puedes tener un psicodélico en el laboratorio porque se te complica mucho legalmente, como le pasan a otros científicos de otro lugar del mundo que nos miran con envidia, porque nosotros tenemos THC y CBD en el laboratorio para hacer experimentos sin problema, y es algo que en Argentina, por ejemplo, no lo pueden hacer. Entonces, bueno, habilitar la parte clínica, la parte de investigación, es como lo más importante a nivel de primer paso, digámosle. Y eso no sería para nada complicado, solamente corrigiendo algunos aspectos legales se podría lograr. Sí, y además se toca el uso de psicodélicos, el uso terapéutico de psicodélicos, con un gran debe, que tampoco lo mencionamos, pero aprovecho para mencionarlo, que es la salud mental en Uruguay. Que todos lo tenemos claro de que eso es un gran debe. Pero efectivamente, el padecimiento, y esto lo aprendí con las investigaciones de Paul Ruiz, que el padecimiento emocional, que el padecimiento psicológico, es un gran predictor del consumo problemático de drogas. Porque el prohibicionismo piensa que digamos, que se consumen drogas porque las drogas están disponibles y que entonces lo que hay que hacer es sacarlas del medio y eso termina siendo imposible. Pero las causas profundas del consumo problemático de drogas están los traumas, está el padecimiento psicológico. Entonces, si no tenemos un buen nivel de acceso a la salud mental y los psicodélicos están demostrando efectividad, por ejemplo, en el abordaje de la depresión crónica, no vamos a tener avances sustantivos al respecto. O sea, necesitamos que en esta transformación continua del Sistema Nacional Integrado de Salud, los servicios de salud mental despeguen y estén mucho más accesibles y estén mucho más cercanos en el territorio. Con respecto al mercado regulado de marihuana, nosotros tenemos un problema político, que es que cuando se planteó la idea ya en el 2012, se hizo un énfasis para mí excesivo en que era una medida para impactar en la seguridad pública. Y la verdad es que por sí solo, evidentemente, no tiene un nivel de impacto. Sin embargo, yo te puedo decir que gracias al mercado legal de marihuana, entre 20 y 30 millones de dólares por año de los consumidores de marihuana no van a financiar a las redes criminales. Es decir, que ahí hay algo concreto, que es dinero, que vos estás sacando de ahí. Pero además, la mitad de los consumidores, y esto en esto debería avanzarse, hay unos 300.000 aproximadamente consumidores adultos de marihuana. Bueno, la mitad dejaron de tener contacto con las redes de tráfico. Lo compran en una farmacia, se asocian en un club, tienen unas plantitas en su casa. Y esa era gente que antes se veía expuesta a los circuitos de la ilegalidad y de la criminalidad para acceder a un consumo que en Uruguay no está prohibido, por otra parte. Nunca estuvo prohibido el consumo de drogas ni la tenencia para el uso personal. Entonces ahí yo creo que hay hay algo interesante. Hay investigadoras, por ejemplo, lideradas por Rosario Queirolo, que hicieron una investigación del entorno de las farmacias donde venden marihuana, y hay una clara percepción de que en ese entorno la seguridad mejoró. Tenemos indicios de que los mercados regulados, primero, pueden implementarse sin costos para la salud pública, sin agravamiento de la salud pública, que es un poco la gran preocupación, y que es posible implementarlos y que generan impactos beneficiosos en la convivencia. Y sobre todo, el factor de mercado. Le sacan dinero al crimen organizado. Yo creo que eso es lo más importante. Porque nuevamente, el crimen organizado existe porque hay un incentivo económico. Y la idea de sacar ese incentivo económico es una muy buena idea. Un comentario más sobre el mercado regulado. Hay un aspecto que es súper importante, que también lo hemos discutido con Diego, y es que cuando vos pensás no solamente la perspectiva sanitaria, sino la de derechos,
el mercado regulado ha logrado que los consumidores tengan productos de mucho mejor calidad. Que por eso va más allá del debate sanitario de hace una semana, si hay que considerarlo, pero también es verdad que hace 20 años comprábamos el prensado paraguayo, que no sabíamos ni qué había ahí adentro, que sacabas cualquier cosa con cualquier tipo de solvente, y vos ahora consumís un tipo de cogollo con una calidad determinada, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es importante tenerlo presente, porque no es lo mismo. Era como cuando estaba en el laboratorio portátil que iba a las fiestas electrónicas y medía lo que tenían las pastillas que consumían en las fiestas electrónicas. Entonces, vos comprabas una pastilla pensando que era LSD y resultaba que adentro había cualquier cosa menos LSD. Pero como pegaba, vos decías, ah, la pastilla estaba buenísima, pero te pegó, andás a ver qué fue lo que te pegó en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, la perspectiva de derechos también implica eso. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el modelo A que te dice, eso está mal. Porque si ustedes ponen un laboratorio en una fiesta, están fomentando el consumo. Y ese mismo modelo, hace unos días estaba diciendo que no tenía que haber ni agua en las fiestas electrónicas, porque si vos le ponías un dispenser de agua, estabas estimulando el consumo de pastillas. Cuando en realidad, tomar agua es una forma de no morirse, básicamente. Porque con esas pastillas, la deshidratación es muy importante. Entonces ahí tienen de vuelta, perspectiva de reducción de riesgos y daños versus provisionismo, modelo A versus modelo B, que en el mundo del derecho del consumidor también tenemos que considerarlo. Eso. No, ya estuvo tratado, pero me interesa una cosa sobre tu división AB, ¿no? Que creo que es muy válida, ¿no? Porque es fundamental. La única preocupación que me queda a mí es si se puede sacar alimentos a lo que se está planteando directamente con esta campaña electoral, que es tratar de contribuir a políticas de largo plazo consensuadas, ¿no? O sea, si dentro de esos tajantes que es A y B, no hay algún elemento que se pueda combinar para poder diseñar eso, ¿no? No, lo único que quiero decir al respecto es que cuando yo planteaba que ubicar al Partido Colorado era un poco difícil por su perspectiva liberal, como planteaba Diego hoy, en realidad si vos recurrís a determinados actores podés encontrar los puentes. Por ejemplo, una persona que se manifestó a través de la soberanía de los consumidores, pro mercados regulados y pro nuevo mercado regulado, fue Tabaré Viera. Entonces, en realidad vos tenés un montón de actores que podés tender puentes. Va a haber gente, por ejemplo, Manini y compañía, no vas a poder, de ningún punto de vista, pero con otra gente sí vas a poder. De hecho, estas investigaciones que encuestan parlamentarios, te dicen que el 96% de los parlamentarios frentistas están a favor de la creación de nuevos mercados regulados, y en el resto de los partidos no es que es cero. En todos los partidos alguno hay, inclusive dentro del cabildo algún distraído hay, porque no es 0% que te dice que está a favor de regular otras drogas, así que en realidad están las condiciones para poder hacerlo. Sí, totalmente. Y no dejemos de recordar, más allá de que fue un gobierno con enormes complejidades, que Jorge Valle tuvo una aproximación al tema de drogas bien interesante. Y la Junta Nacional de Drogas, que administró Neco Costa en aquel periodo de gobierno, realizó avances muy importantes, que después el Frente Amplio profundizó. Pero siempre hay, yo creo que especialmente la corriente vallista, y bueno, y vaya si en Fuerza Renovadora también nos hemos nutrido de ese vallismo, en este caso que se avinieron al Frente Amplio, hay visiones progresistas. De hecho, ellos ahora están resolviendo una tensión. O sea, porque se podría sintetizar en Gustavo Zubía o Diego Sanjurjo. ¿Por dónde van a ir? ¿Cómo van a resolver esa tensión? Pero sin duda que hay cosas interesantes a rescatar. Y también en el Partido Nacional, aunque escuchar los disparates de Heber muchas veces como que te baja las expectativas, ¿no es cierto? Pero también hay gente interesante. Claro. ¿Qué ideas de modificaciones legales en caso de tener un mayoría parlamentaria o tener un peso parlamentario? Habría pulsa de calugo o demás, pero sé que es como más difícil porque hay que ver un montón de cosas, pero ¿qué modificaciones legales habría que hacer? Sí. A ver, trato de responder bien corto. Yamandú dice algo que para mí está muy bien, que más que crear marco normativo, hay que aplicar bien lo que tenemos, ¿sí? Porque tenemos unos buenos instrumentos normativos.
ejemplos, en salud mental, por ejemplo, en prevención y combate al lavado de activos, por ejemplo, pero se aplican escasamente. En donde sí, un poco por ahí transité la charla, pero reafirmo, en donde hay que hacer una revisión crítica, primero desde el Poder Ejecutivo, con los partidos y con la sociedad civil, y después llevar al Parlamento también para que esa discusión siga, es en el marco de derecho penal, que fuimos, bueno, con Horacio estuvimos en el Palacio, donde el Consejo de Política Criminal, creado por la LUC, de las cosas interesantes que pasaron en la LUC, convocó a los principales penalistas de distintas universidades en Uruguay, y todos dijeron, el derecho penal en Uruguay necesita ser revisado. Incluso el Código Procesal se ha ido trastocando y perdió algunos elementos interesantes, como por ejemplo la suspensión condicional del proceso, que la perdió la Ley Urgente de Consideración. Personalmente creo que hay aspectos de la Ley Urgente de Consideración que deben ser modificados, pero no lo dice el Frente Amplio, lo han dicho otros partidos también. La penalización del microtráfico a los niveles que se impuso en la Ley Urgente de Consideración es un disparate absoluto. O sea, que por unos pocos gramos de marihuana te encierren sin posibilidad de ningún tipo de beneficio liberatorio ni de pena alternativa durante mínimas de 2, 3 y 4 años, claro, de 2 años, es una locura, agrava la situación. Y además mayoritariamente son mujeres, mujeres jóvenes, mujeres con hijos a cargo, mujeres jefas de hogar, el drama que trae eso aparejado. En estos días va a haber una interpelación al Ministerio de Desarrollo Social en INAU, el 14 de agosto, porque los hogares de amparo de INAU están explotados. ¿Y por qué están explotados? Porque hay un nivel de encarcelamiento de mujeres pobres enorme. Entonces, esos aspectos, ahí ya no entran consideraciones de si hubo plebiscito o no hubo plebiscito. Hay que parar el daño que esas normas le están haciendo a la sociedad uruguaya. Hay que hacerlo. Y bueno, y en eso obviamente hay que meter mano a nivel legal. ¿Puedo? Sí, sí, gracias. Sí. No, un comentario solo nada más, porque hay un tema que no hablamos en toda la, la actividad, metimos pila de drogas en el medio y no hablamos casi nada del alcohol. No. ¿Quieren una puerta de entrada a otras drogas? Es el alcohol. Pero no nos metemos tanto con el alcohol. Yo tengo el problemita este que estudié mucho tiempo el tema del alcohol, entonces solo hacemos mucho énfasis en ese lugar. Cuando preguntaste el tema de cuestiones legales, regulatorias, etcétera, tenemos que meternos con el alcohol. No solamente por los índices de consumo que tenemos, sino que en Uruguay pasan cosas que son absolutamente absurdas con el alcohol, como que por ejemplo hoy en la televisión abierta hay un reclame de una bodega conocida que una mujer embarazada toma una copa de vino. ¿Tá? No sé si nunca lo vieron. Bodegas La Carolina, pueden buscarlo en YouTube si quieren. Lucas Hugo de fondo, mujer embarazada festejando con su pareja, chin chin, con la panza. ¿Tá? Ese tipo de cosas no pueden pasar. Por el simple hecho de que Uruguay tiene los indicadores de consumo altísimos, 36% de las mujeres que parieron en el 2019 en Pereira Rosell declararon haber tomado alcohol durante el embarazo. Es una población particular, pero 36% es un montón. ¿Tá? A nivel internacional se maneja un 10-14. Entonces, tenemos un tema con a quién cuidamos nosotros en Uruguay. Porque además, si vamos al tema de infancia y adolescencia, tampoco estamos cuidando a los chicos en ese sentido. La ley te dice que para comprar alcohol hay que tener 18 años. El Observatorio Uruguayo de Drogas te dice que arrancan a los 12.8. O sea, tengo 5 años en el medio que se me perdieron. Porque te dice, puedes arrancar a los 18 para arrancar a los 13. O sea, hay 5 años que hay que hacer algo. ¿Se entiende? Entonces tenemos todo un tema con el alcohol que tenemos que mejorar. Y hay cuestiones que se permiten hacer en Uruguay, que otros lugares del mundo no se permiten hacer, que acá deberían dejar de pasar. Por ejemplo, asociar figuras de éxito con el consumo de alcohol. Nosotros acá tenemos unas hermosas fotos de Luis Suárez con Pilsen. Todo bien con Pilsen. Pero eso no debería pasar. Figuras de éxito con drogas no se pueden asociar. ¿Está? No tenemos ese tipo de cosas que deberíamos intentar en algún momento desarrollarlas. Entiendo que sería muy complicado por el rol que tiene la producción de vino en Uruguay dentro de la matriz productiva. Cada vez que planteamos algo de esto, FNC e INAVI se pone de punta. Pero el punto del debate sanitario es que si nosotros queremos que se consuma menos, ellos tienen que vender menos.
porque la fórmula no funciona de otra forma. Y si ellas quieren vender más, la gente tiene que consumir más. O sea, hay un tema de intereses acá que no funciona. Ahí se entra otro debate que ya no es de tu pregunta, pero es interesante, y es si los productores de bebidas alcohólicas deberían participar de los debates regulatorios o no. Mi postura es que no. Lo lamento un montón, pero si yo quiero que los jóvenes consuman menos, no puede venir INAVI a intervenir cuando INAVI lanza un vino en lata, no sé si lo vieron, sí, diciendo que su público son los jóvenes, cuando tenemos los jóvenes que consumen más alcohol de toda América Latina. Entonces acá hay un tema que no funciona con el alcohol, que tenemos que mejorarlo. Y me apasiono y puedo seguir, así que no voy a seguir. Yo no sé si es el momento, pero tomando un punto que ustedes, que tú estabas planteando, a mí me parece que quizás en determinado momento estaría bueno hacer una investigación sobre el tema de la salud mental y el tema de estar al top en el consumo de casi todas las sustancias. Porque como no creo ni en la tierra, ni en las cosas, ni en qué sé yo, me parece que alguna razón debe haber. Lo único que tengo para decirle, sin irme muy lejos para no entorpecer la noche, es que nosotros creamos un triángulo. Voy a parar de vuelta. ¿Vieron que hay una línea acá que hacía dividida? Bueno, imaginemos un triángulo que tiene tres vértices con cada triángulo, ¿no? Nosotros lo que venimos estudiando hace un tiempo ya es que en los jóvenes uruguayos, que son los que tienen los índices más complicados, las dos puntas de abajo están relacionadas. Cuanto más síntomas de depresión tienen los jóvenes, más alcohol toman. Es un modelo matemático precioso. Si a alguien le gusta la estadística acá, se lo muestro después. Da significativo, pero de punta a punta. Pero además, en el vértice de arriba, ¿quién está? El suicidio. Entonces, cuanto más síntomas de depresión, más ideación suicida. ¿Qué droga prefieren los suicidas? El alcohol. El alcohol, depresión. Y es todo bi. O sea, más alcohol, más suicidio. Más suicidio, más alcohol. Más depresión, más alcohol. Más alcohol, más depresión. ¿Se entiende? Entonces, es como una rueda con forma de triángulo que no para de moverse. Eso nosotros le decimos el triángulo de la salud mental de los jóvenes uruguayos. Porque tenemos un problema que son los jóvenes que más alcohol consumen, los índices de depresión más altos de América Latina, e índice de suicidio también equiparable a los más altos de muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué nos pasa a Uruguay con la salud mental? Es un temón, como decía Diego, y a mí, por un tema de formación, si me quedo con el segmento de los jóvenes, se va todo más al bombo todavía, y ahí, como dice la compañera, hay un temita con el alcohol, que es muy importante, que como también decía Diego, no estamos acostumbrados a asociar la salud mental con el consumo de drogas, el consumo de drogas forma parte de la salud mental. Entonces agarramos un chico que se toma todo el alcohol del mundo y decimos, ¡ah! ¿Cómo toma? Y en realidad ese chico puede estar deprimido. Pero casi nadie piensa que los síntomas de depresión pueden generar el consumo. ¿Se entiende esto? Bien. Cierro con un experimento y termino. Prometo. Agarramos 20 ratas en el laboratorio. Ratas. 10 ratas deprimidas, se pueden deprimir las ratas, 10 ratas no deprimidas, las pusimos a tomar alcohol y toman más alcohol las ratas deprimidas, igual que los seres humanos. ¿Pero qué me permite hacer la rata? Sacar el cerebro y estudiar. Entonces, ¿qué encontramos? Que la neurofisiología del cerebro deprimido es compensada por el alcohol. Entonces, la explicación de por qué las personas depresivas y ansiosas toman más alcohol tiene un acento neurofisiológico, que más impacta en el cerebro adolescente. ¿Se entiende? La adolescencia es un periodo de riesgo para el consumo de drogas y para la salud mental. Es una ventana de tiempo donde se juega el partido. 11, 12, hasta los 16. En esa ventana se juega el partido de las adicciones y la salud mental. Bueno, ahí lo que traía Paul en este momento sobre la propaganda, la publicidad, y cómo impacta en la población. Tener en cuenta que el enfoque sanitarista no excluye el enfoque de derechos. Porque tenemos una frase perdida por ahí de hace muchos, muchos años, que se trabajó mucho en la OMS, Salud para Todos en el año 2000, que nunca se llegó a terminar de desarrollar en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay, en el resto de Latinoamérica tampoco. El enfoque de atención primaria en salud. El
trabajo comunitario de todo el equipo sanitario en terreno, podríamos plantearnos como en municipios, para conocer detalladamente la población, para trabajar en educación, para trabajar con enfoque de derechos, en un montón de aspectos que no solamente son de consumo de sustancias, y evaluar esto que tú traías ahora sobre cómo vemos a la población. Si se quiere hacer un estudio en determinada franja etaria, por ejemplo, o el efecto del suicidio y qué es lo que está pasando, se pueden tener mayor cantidad de datos y aportes en esa red que se tendría que estar activando en atención primaria en salud. Entonces, en oferta, demanda y mercado de consumo, ¿cómo trabajamos en este mapa con la atención primaria en salud? Trabajamos en educación para poder disminuir no solamente los niveles de consumo de sustancias, sino los niveles de consumo de las personas. Porque esto es, no atañe solamente a la periferia de barrios pobres, carenciados, sino a toda la población. Esta vez se tiene que activar en toda la población para que todos tengan derecho a conocer cuáles son sus derechos de salud, cuáles son los elementos que deben de manejar de autocuidado en determinadas patologías, realizar talleres de educación en salud y de promover una vida saludable. Entonces, si trabajamos en este enfoque, que es el enfoque de derechos puramente en salud, nos va a favorecer en todo el resto del mapa en disminuir la demanda de sustancias, pero también la demanda de otros objetos que la sociedad nos impone permanentemente. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿estamos bien? Sí.